gusto de saludarle, de verdad, de nueva cuenta. Acaba de encender su televisor. Gracias, está usted en Despierta Valle. Es domingo, domingo familiar. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el doctor Lucas Justo Cantú y es, bueno, maestro. Ya tiene su maestría en odontología reconstructiva. Muy buenos días, gracias buenos por días, estar con gracias nosotros. Por la invitación. Es un gusto poder platicar con un odontólogo y que nos explique, sobre todo, es cierto que la sonrisa es la primera impresión que se lleva la gente de nosotros, pero para que esa sonrisa provoque, que te cautive y claro, que tenga un efecto positivo, ¿cómo tiene que ser, doctor? Bueno, las famosas carillas de porcelana, las Luminaires, que son restauraciones que en Latinoamérica se llaman como lentes de contacto, son restauraciones de alta estética empleados en tratamientos de estética dental, el cual reúne ciertas ventajas. Es sin anestesia, es rápido y sencillo, en dos visitas podemos terminarlo, ¿sí? Normalmente lo que la gente percibe de nuestra imagen, en un 47% es la boca, ajá, en un 31% los ojos, después el cabello, la ropa y el olor. No me diga eso, por el amor de Dios. A bañarse también, ¿eh? No, pero es que fíjate que qué interesante lo que está diciendo el doctor. A veces cuando conocemos a alguien y no te imaginas que tu sonrisa o tu boca puede impresionar tanto a una persona. Y sobre todo la autoestima, doctor. Hay muchas personas que hablan y hablan siempre así, o sea, se cohiben. Eso dice la literatura. Una vez que tú al paciente le cambias su fachada, como comúnmente se dice, uh-huh, al paciente le quitas 4.8 años de edad. Casi 5 por años. Diente, doctor. En total. Entonces, quítalos todos de una vez. De una vez logrando la armonía entre labios, encía y dientes, ¿sí? El paciente en 4 horas, después de que le colocaste sus restauraciones definitivas, se le olvida cómo estaba antes. ¡Wow! Sí, o sea, ya empieza a elevar su autoestima. Ay, y eso es muy positivo. Y usted hablaba de estos dientes parejitos, perfectos, que ahora vemos que mucha gente usa, que decimos, ay, eso no, de verdad que no recuerdo que los tenía así. Sí. Pero no tampoco podemos referir cómo era antes, pero decimos, se ve muy bien. Se hizo algo. Sí. No sabes qué, pero se hizo algo. Y había unos mitos de repente por ahí que decían, es que se están quitando los dientes y se hacen implantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un recubrimiento? ¿Qué es lo que pasa con esas dentaduras perfectas? Sí. Bueno, después de hacer una serie de 4 o 5 fotografías, al paciente se le hace un diseño de sonrisa digital personalizado. ¡Wow! Sí, lo pasamos a la computadora y en 10 minutos le podemos explicar al paciente cuál va a ser prácticamente su resultado final. ¿Sí? Y sobre eso hacemos un desgaste de los dientes. En algunas ocasiones no se requiere desgaste. Sí, por eso le decía que es sin dolor, no invasivo. Pero cuando se tiene que desgastar es mínimo entre 2.2 y 0.3 décimas de milímetro, tomamos una impresión, la mandamos al laboratorio en 5 o 7 días, se la estamos colocando individualmente a cada paciente. Y a partir de ese momento el paciente puede utilizar esas restauraciones como si fueran sus propios dientes. Puede hasta comer elote. De todo. Y no correr el riesgo de dejar el diente ahí. Sí, la misma literatura menciona que si tú quieres arrancar un diente, se viene parte del diente en esa restauración. O sea, es prácticamente imposible quitarla o que se caiga. Hablaba usted de una atención personalizada. Así es. Cuando las personas que podemos visitar su clínica, ¿vamos a ser atendidas por usted, por un doctor? Definitivamente que sí. Nosotros somos un grupo de especialistas, cada quien en su área, donde el último que toca el paciente soy yo. El que lo revisa, el que decide qué es lo que se va a hacer. Los demás colegas hacen su tratamiento y al final yo pongo las restauraciones para que el paciente vaya bien bonito. Me encanta la idea porque déjeme decirle que de pronto vamos buscando ese profesional que nos ayude precisamente en el problema que estamos sufriendo y encontramos con que nos atienden todos menos el doctor. Entonces, el hecho de que esté un doctor, un profesional como usted, atendiéndonos de una forma personal, nos da una seguridad total y el que usted esté pendiente de nosotros y que los resultados sean efectivos y tan rápido, pues yo creo que no podemos pedir más. Sí, realmente, si seguimos las reglas que dicta la odontología, teniendo buenas bases para poder hacer las restauraciones finales, que queden el paciente contento, pues eso es lo que tratamos de hacer. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Nosotros estamos en la ciudad de Reynosa, en la calle Francisco y Madero, número 710, segundo piso, Colonia El Prado. Ahí cerquita del Hospital Santander. ¿Hay un número de teléfono donde las personas pueden hacer una cita? Sí, tenemos dos teléfonos, el 899-296-1212 y del Valle el 956-777-0050.
Yo creo que no podemos pensar más y tiene usted mucha razón, toda la razón diría yo. Nuestra sonrisa, nuestra boca, nuestra primera impresión depende mucho, si depende mucho de nosotros y de él, o de un médico especializado, un odontólogo especializado, pues yo creo que no tenemos que pensarlo tanto. Y aparte, su clínica está cerquita del Puente Internacional. Sí, a 5 cuadras del Puente Internacional. Le agradecemos de verdad mucho que haya estado aquí. Gracias por la invitación, cuando gusten, encantado. Le agradecemos mucho de verdad y pues bueno, creo que nos tenemos que poner en la línea. Vamos a una pausa. Ahí nos verá, doctor. ¿Cuántos años me va a quitar por lo sonrisa? Lo suficiente para que te veas muy bien. Ah, perfectísimo. Estaremos ahí mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos con mucho más aquí en Despierta Valle. No tardamos.